Vamos entonces a analizar los datos de este ejercicio. Soy Humberto Pedrosa de Anda y ahora estamos hablando de la distribución T-Student. Vamos a ver, me dicen que en Estados Unidos los hombres se casan por primera vez en promedio a los 24.8 años. Entonces, esa es la media, 24.8 años, la media de la población. Ahora, me dicen que la desviación estándar en una muestra de 20 hombres resultó de 2.5 años. Entonces, ahora yo tengo una muestra de tamaño N que es igual a 20 hombres y dentro de esta muestra la desviación estándar resultó ser de 2.5 años. Ya no es la desviación estándar de la población, sino solamente la desviación estándar de la muestra. Bueno, ahora tenemos que calcular la desviación estándar de las medias, o dicho de otra forma, el error estándar. Y habíamos quedado ya desde el ejercicio anterior que hay dos fórmulas para calcular ese error estándar, una fórmula corta y una fórmula larga. La fórmula corta la utilizaremos cuando, al dividir el tamaño de muestra entre el tamaño de la población, el resultado sea menor al 5%. Y utilizaremos la fórmula larga cuando, al dividir el tamaño de muestra entre el tamaño de la población, el resultado sea superior al 5%. Entonces, vamos a ver, yo tengo una muestra de tamaño N que es igual a 20 hombres y el tamaño de la población N mayúscula es igual a ¿cuánto? Pues en realidad en el problema no me lo dicen y si no me lo dicen, entonces yo supongo que la población es muy grande, es decir, tenemos una población infinita. Pero supongamos que en Estados Unidos hay 150 millones de hombres, por poner un número así muy grande, que tienda al infinito, 150 millones. Entonces, ahora si yo divido 20 entre 150 millones, ¿cuánto me da? Me da 1.33 por 10 a la menos 7, lo cual es mucho más pequeño que 5%. Recordemos que 5% es lo mismo que 0.05. Por lo tanto, yo estoy dentro de este caso y podré utilizar la fórmula corta. Entonces, copio esta fórmula y me la llevo a la resolución de mi ejercicio. Por aquí está. Esta es la fórmula que utilizaré para calcular el error estándar, sigma de x barra. Entonces, va a ser igual a la desviación estándar de la población, me dicen, pero no tengo yo la desviación estándar de la población. Tengo la de la muestra. Bueno, pues no me queda de otra más que de estimarla a partir de ella. Va a ser 2.5 entre la raíz cuadrada de n y n vale 20. Ok, entonces ahora mi error estándar vale 0.55 y me piden calcular la probabilidad de tener un grupo de 20 hombres cuya edad no sobrepase los 25.1 años para casarse. Entonces, el valor de x por el cual me están preguntando es 25.1. Y le pongo x barra para representar que es la media. Yo quiero que en promedio ese grupo de 20 años, perdón, de 20 hombres, no se case, más bien se case antes de los 25.1 años. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el análisis de nuestros datos. En la próxima cápsula calcularemos probabilidades.